Señores y señoritas, qué placer de estar nuevamente en sus televisores. Mi nombre es Edgardo Melgoza Tiburón, ya me conocen. Y hoy estamos de gala, ¿por qué? Porque les vamos a presentar la serie 2 de Latin Cycling. Eventazo, ya lo saben. Estamos viajando por todos lados. América nos está esperando. Costa Rica, estuvimos ahí. Y es por eso que, bueno, pues los queremos invitar a que sigan viajando con nosotros. No nada más eso. Les quiero presumir que esta güerita así guapa, pues nos va a estar acompañando en toda la serie 2. Ana, por favor, preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anastasia, soy de Rusia y me encantan las bicis. Yo ya la vi pedaleando, deberían de ver esa cadencia que maneja la mujer, ¿cómo decirlo? Ya saben, ese aroma latino que tenemos nosotros, pero bueno, yo muero de ganas por salirme a pedalear y irles a contar el día a día del ciclismo latino, y es por eso que pues, los dejo con esta preciosura, ahí nos vemos. Gracias, con cuidado, tiburón. Chicos, bueno, están viendo Lady in Cycling, por favor, no se vayan porque tenemos muchas cosas importantes. Para empezar, tenemos la Ruta de los Conquistadores que está pasando en Costa Rica. Después vamos a entrevistar al triatleta Irving Pérez. Vamos a probar la nueva Trek Remedy y también tenemos How to Do con Donovan Borja, que les va a enseñar muchísimos trucos. Por favor, no se vayan, están viendo Lady in Cycling. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy estamos aquí en el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Brian y les vamos a ver una bicicleta impresionante. Me refiero al Trek Remedy 7, una bicicleta con 140 milímetros de recorrido que no nos hacen buscar más. Bueno, en el apartado de la suspensión, esta bicicleta tiene una suspensión delantera RockShox, el modelo Revelation RL. Me ha dejado con muy buen sabor de boca debido a que, aunque no es la tope de gama, ni siquiera se acerca, es la más básica, absorbe en cualquier momento lo que necesitamos. Atrás, como nos tiene acostumbrados Trek, tenemos un shock de Fox. El modelo es un RP23 con la tecnología DRCV, el cual nos hace sentir como si trajésemos una bicicleta con muelle, pero con el peso del aire. Bien, en la transmisión, la bicicleta nos trae una mezcla entre Shimano y Erra. Los mandos son unos Shimano Dior. Atrás traemos un cambio SLX. Y bueno, el desviador y las bielas son de Erra en el modelo equivalente a un X7. Es una bicicleta de 20 velocidades que, con la relación de cassette y de multiplicación, nos hace subir y bajar de maravilla. Los demás componentes que vale la pena destacar son las ruedas y las llantas. Las ruedas son las Duster Elite, listas ya para usar con tubles, aunque aquí trae cámaras. Y las llantas son unas XR3 que agarran en todo momento, ya sea, al día de ayer estuvo lloviendo, entonces hay muchos charcos aquí, agarran ya sea en seco y en mojado a la perfección. Es una bicicleta un tanto interesante, debido a que anteriormente hemos probado la bicicleta de carbono, el 9.8 igual Remedy, y el Slash, el tope de gama, que fue el 9. Es una bicicleta que de verdad no se siente como una 27.5. Yo estoy muy acostumbrado a usar una 26 y prácticamente es lo mismo. Obviamente al momento de subir es una bicicleta mucho más rápida, al momento de bajar se siente mucho más estable que las otras dos que acabo de mencionar. Es una bicicleta que, la verdad, además el color es muy agresivo, pero no nos quita, digamos, esa comodidad, ese confort que al final del día queremos con una bicicleta de All Mountain. Y pues bueno, si a ustedes les ha gustado, dense una vuelta con cualquier distribuidor de Trek y díganme qué les parece. Hasta la próxima. ¿Qué tal la nueva Trek Remedy? Es buena, ¿no? Es una excelente opción. Y si todavía no saben cómo parchar la llanta de su bici, Jimmy, el mejor mecánico del DF, les va a enseñar cómo hacerlo. No se vayan, por favor, en la siguiente cápsula se los vamos a enseñar. Hola, soy Jimmy, el mecánico de Bicimaniacos. Hoy les voy a enseñar cómo parchar una cámara. Bueno, aquí ya la tenemos suelta, esta cámara está ponchada. Primero hay que inflarla, aquí contamos con un compresor, lo puedes hacer con tu bomba. Aquí lo inflamos. Si tú vas en la montaña o en la calle, ¿cómo puedes localizar dónde está la picadura? Hay trucos o no sé, que tú te la ingenies, ¿cómo localizarlo? Lo puedes hacer al tacto, así con los labios, irle dando vuelta a toda la cámara, vas a sentir el airecito. Otra sería en agua, lo que todos conocemos, en una cubeta de agua, pero eso no lo va a estar cargando todo el tiempo. Si estás en la montaña, inflas bien la cámara y lo puedes hacer en la tierra, o sea, en la tierra, y tú lo vas dando vueltas y donde veas que el aire sale, te va a indicar el polvito. En este caso, así lo hicimos al tacto con los labios, sientes el viento, entonces
aquí está el hoyo, aquí tiene la picadura, entonces aquí lo vamos a, lo puedes marcar así con tu dedo, este ya no lo mueves, ya, ya tienes identificado la perforación, aquí se ve que fue un clavo. El kit de parches te trae una lija, o sea, claro, este, el parche y pegamento. En este caso lo vamos a hacer con un parche este, con pegamento. Hay unos que son nomás de puro este, contacto. Aquí lo vamos a lijar. Recomendarle que es, lo lijes un poco más de lo que, del tamaño del parche. Lo lijas bien para que el parche te aguante la presión adecuada. Si se te hace más cómodo inflada, lo puedes hacer, o desinflada. Eso no tiene problema, no es que la cámara quede bien este, raspada para que agarre el parche. Ya que lo lijaste bien, le aplicas el cemento, el pegamento. Igual le puedes aplicar, no exactito, le puedes poner de más para que el parche quede bien pegado. Ya le pones pegamento suficiente y aquí ya tienes tu parche. Recomendable, o sea, dejarlo que se oree un ratito para que agarre bien el parche. Estos parches cuentan también con un pegamento. Ya le aplicaste el pegamento, lo dejas que se oree un poquito. Aquí sigue la perforación y ya aplicas el, ya pones el parche. El parche tiene dos caras. Siempre se quita de donde va el papel aluminio, que es donde lleva el pegamento. Y eso es todo, ya te quedó tu cámara. ¿Qué tal? Lo vieron, es bastante fácil, ¿no? Lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Solo recuerden siempre llevar la herramienta con ustedes para cualquier emergencia. Mientras tanto, sigan con nosotros, por favor, porque en nuestro siguiente bloque vamos a entrevistar a Irving Pérez sobre su sueño olímpico. Regresamos.